Ahora la señora Sorbay Padilla les contará su experiencia brevemente. Buenas tardes. Mi nombre es Sorbay Padilla de García. Soy venezolana, soy abogado. Soy esposa del coronel Osvaldo García Palomo y por ella fui perseguida y sometida a crueles torturas, al igual que mis hijos y mi familia. El primero de febrero del presente año llegaron a mi casa una comisión del DIGESIN con 50 hombres armados, encapuchados, donde sometieron a cada uno de los miembros que estaban en mi casa. ¿Quiénes eran los miembros? Mi hijo de 24 años, Osvaldo José García Padilla, mi hija Flor Fabiola García Padilla, mi sobrina Ariana Granadillo Roca. Nos llevaron de la casa, nos encapucharon y nos llevaron a una casa de tortura. Posiblemente esa casa de tortura está en una urbanización del este de Caracas. Una vez que llegamos a esa casa, fuimos cada uno separados para que habláramos, para que dijéramos dónde estaba mi esposo. Reiteradamente nos preguntaba, dinos dónde está, dinos dónde está. Una vez que teníamos las capuchas, nos agarraban y nos metían gas lacrimógeno. Y es terrible porque si tienes los tirras hacia atrás y tienes la capucha y te colocan gas, ¿cómo puedes hablar? ¿Cómo puedes? O sea, en ese momento te desmayas, sientes una desesperación, algo que no puedes contener. Posteriormente, existe un aparatico que es donde te colocan electricidad y eso te paraliza todo el cuerpo. En el momento de que estábamos en esa casa, yo estaba, como decían, en el lavandero de la casa y mi hijo estaba en una de las áreas de la casa. Entonces, ¿qué te dicen? Te voy a matar a tu hijo, si tu esposo no aparece, vamos a matar a tu hija, vamos a violar a las niñas. Y entonces, la tortura sistemática, psicológica, yo pienso que es hasta terrible. Incluso en un momento de los días, porque fueron 4 días que estuvimos en esa casa, yo quise hasta que me mataran, pues yo le decía, bueno, si mi hijo, si le pasa algo a mi hijo, por favor dame un tiro, que yo de aquí no quiero salir. O sea, tú, no te importa, tu vida en ese momento no vale nada. Posteriormente, al cuarto día, nos llevaron y nos dejaron en alguna parte de la autopista cerca de mi casa y fuimos llegando uno a uno. En ese momento fue cuando pude saber qué pasó dentro de la casa, porque todos estábamos separados. Solamente podía oír gritos, prenden secadores, prenden el televisor, hacen mucha bulla para que de una u otra manera nadie oiga lo que está pasando dentro de la casa. Yo pensé que una noche de las que estábamos ahí se oyó un tiro y fue por eso que le dije a uno de los torturadores que me matara, porque pensé que habían matado a mi hijo. A mi hija no la pudieron agarrar, gracias a Dios. Mi hija se les escapó, mi hija se lanzó por una parte de la casa y se fue. Cuando llegamos a la casa, a los 4 días que estábamos todos, pude ver cada uno de los cuerpos de mi sobrina, Ariana Granadillo, de mi hijo, Osvaldo García, que tenía esas lesiones que causa la electricidad. Mi hijo estaba cruelmente afectado, o sea, realmente un muchacho de 24 años que se estaba graduando de ingeniero. ¿Y cuál era su delito? Ninguno, simplemente que estaba buscando a su padre. Y ninguno de nosotros íbamos a decir dónde estaba. A los días salimos del país todos, gracias a Dios, excepto Ariana Granadillo, que es la sobrina, que el 24 de mayo la vuelven a agarrar por 10 días. Esta vez la tortura fue peor, fue más cruel. Se llevaron a sus padres. En esta vez ya no tuvieron compasión con ella porque le decían que la iban a violar, la tocaban, la manoseaban. Le pusieron la bolsa, le colocaron más gas lacrimógeno. Y bueno, Ariana actualmente... 10 días posterior salió,
Y estando ahí le colocaron una orden de captura, intentando escapar del país al mes, le dieron una orden de captura, la capturaron y la metieron presa y le hicieron un juicio por rebelión militar. Su delito, ser sobrina del coronel García Palomo. Simplemente eso. Las casas de torturas existen, son fuertes, son venezolanos que torturan a venezolanos, son venezolanos que se sienten orgullosos de torturar a los venezolanos. Me lo decían, nosotros sentimos orgullo porque somos el brazo armado del presidente, somos los que sostenemos al gobierno. Para ellos era muy orgulloso que pudieran hacernos todo el daño que nos hacían. Posterior agarraron a mi hermano, Roger José Padilla Rincones. Mi hermano vive fuera de Caracas. No tenía nada que ver ni siquiera que lo fueran a buscar. Lo buscaron, lo torturaron durante 10 días, recibió golpes, gas lacrimógeno, lo maltrataron. Actualmente está fuera del país, pero el trauma psicológico es lo peor que podemos sufrir cada uno de los torturados, porque no hay día que no me recuerde de uno de ellos. No hay noche que no tenga una pesadilla con ellos. Las torturas en Venezuela existen y cada día es peor. Muchas gracias, Solvay. Ahora tenemos algunas preguntas de la prensa.